Reitero el compromiso de Geroa Bai que tiene con la sociedad navarra para el reconocimiento a las víctimas de violaciones graves de derechos humanos que por razones históricas o sociales no han visto reconocido su derecho a la verdad, a la memoria y a la justicia. Y un colectivo de estas víctimas que no han visto reconocidos sus derechos son las víctimas de abusos sexuales dentro del seno de la Iglesia. Esta proposición de ley va dirigida a las víctimas que sufrieron los abusos cuando fueron menores, por quienes en su momento tenían en sus manos su educación, la Iglesia, que les falló. No solo las personas que cometieron los delitos personalmente, sino que la propia institución, como estructura, ocultó, justificó y miró hacia otro lado para no dañar su imagen y trasladó a quienes eran descubiertos a otro lugar en que podían seguir abusando de quien estaba a su cargo. Entendemos que es sanador para la sociedad navarra y para las víctimas reconocerles a estas víctimas que tan injustamente les ha tratado la historia, más o menos reciente, en que la mayoría de los casos, sin ser posible ya la justicia penal por haber prescrito el delito o por haber muerto los culpables, les queda al menos el reconocimiento moral, público, social, que repara en parte el mal y las heridas causadas. Creyendo además que lo más sanador es el reconocimiento para las víctimas, la sociedad entera, reconocimiento de que lo que pasó no debió haber pasado nunca, que estuvo mal, que el culpable nunca fue la víctima y que se espera que no vuelva a pasar más. Desde Geroa Bai creemos que esta ley es un avance importante para la sociedad navarra, para hacer visible en la memoria colectiva la realidad de los abusos sexuales en que en el seno de la Iglesia se cometieron, a pesar del olvido forzado que instalaron los victimarios y las instituciones responsables de ellos en esa memoria colectiva.